Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí, por estar esta noche presentes en vísperas de Purim. Gracias, gracias a todas las personas que están conectando. Ya veo ahí algunos comentarios en Facebook, en las redes sociales, en las distintas plataformas del CDI. Gracias al CDI por el espacio, por la oportunidad. Y bienvenidos a esta plática de cómo llevar tu marca al campeonato, cómo llevar tu marca al siguiente nivel y poder así llevar nuestra persona, nuestra marca, nuestra empresa, a un nivel mejor, a poder conseguir todos nuestros propósitos, cumplir todas las cosas que nos vayamos proponiendo y cumplir así cada una de las metas, de las cosas que vayamos generándonos y que en este 2021 las cosas se nos van llevando y vayamos encontrando nuestra mejor versión y podamos así llegar al campeonato y ser una mejor versión de nosotros mismos. Una vez más, bienvenidos y gracias nuevamente al Depor por el espacio y gracias a cada uno de ustedes que nos está siguiendo a través desde las distintas plataformas del CDI. ¿Cómo va a funcionar la plática del día de hoy? Van a ver que soy una persona que me gusta mucho interactuar, así que desde donde estén, su casa, en la oficina, en Facebook, en YouTube, desde la app, desde la página web, desde donde sea que nos estén escuchando y viendo, participen, comenten, esta plática está hecha con todo el cariño para ustedes, para que ustedes se puedan sacar la mejor versión y ustedes se puedan llevar el mejor contenido, así que disfruten, interactúen y aprovechen de esta masterclass. Y la plática, el enfoque del día de hoy es poder anotar un home run, es conseguir un home run y así llevar nuestra marca al siguiente nivel. ¿Lo podremos hacer? Yo estoy seguro de que sí, si nos quedamos, si se quedan conmigo durante toda la masterclass, durante toda la plática y durante todo el momento. Y al final les prometo que además si se quedan conmigo, les resolveré cada una de sus dudas, les resolveré los JM Moments que en un instante más les voy a decir que son las JM Moments y les tengo una sorpresa si se quedan hasta el final de la plática para todos y cada uno de ustedes. Cualquier chat, cualquier comentario, por favor pónganlo ahí. Lo estaremos leyendo aquí, ya sea en vivo, lo estará apareciendo en el banner, ya sea yo. Y no miré aquí sin responder cada una de sus dudas y las estaremos resolviendo, ya sea en cualquier momento que nos podamos ir asomando a verlas. Aprovecho también para invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Ahí cuando comparto la pantalla podrán verlo, estamos en Facebook y en LinkedIn como Goat School, G-O-A-T School, y como GoatSchoolMX en Instagram para que nos sigan y también nos etiqueten, cualquier comentario, cualquier cosa que les gusten, aprovechen y también sigan a las distintas redes sociales del Depor que sé que estarán apareciendo también a lo largo de la plática ahí en los banners. Y bienvenidos una vez más a la masterclass de llevar tu marca al siguiente campeonato. Les dije hace unos instantes que les voy a revelar los JM Moments. ¿Qué son los JM Moments? Los JM Moments son los jaque mate moments, son estos momentos, así como diría Queen, que te garantizo que te van a hacer explotar la cabeza, blow your mind, que te van a hacer como el emoji, que te van a sacar humo de la cabeza, porque son revelaciones, son secretos. Son momentos únicos que te van a hacer llevar tu marca al siguiente nivel. Y a lo largo de la plática estaré diciendo mucho la palabra GOAT. GOAT se utiliza mucho en el deporte, con el énfasis de The Greatest of All Times, o el mejor de todos los tiempos. Y aquí en la GOAT School le llevamos un nivel distinto, le ponemos lo que te hace único, tu mejor versión. Eso es ser un GOAT para nosotros y eso es lo que yo quiero que te lleves tú acabando esta plática. Tanto tú como persona, tanto tú en caso que quieras llevar aquí a tu empresa al siguiente nivel, es lo que estamos buscando que puedas conseguir, que puedas llegar al siguiente nivel y puedas encontrar tu mejor versión tanto para ti como para tu empresa y puedas dejar y cumplir todos sus propósitos y dejar atrás todas las cosas que no estén logrando en este año tan complicado. Como les dije, tendremos tres JM Moments. Hablaremos de Nala, hablaremos de Dory y hablaremos de Rayo McQueen. ¿Qué tienen cada uno de ellos en común? Espérense el resto de la plática y prometo que les iré revelando
cada uno de las JM Moments. Les dije que el objetivo de la plática del día de hoy es anotar un home run. Es conseguir esa carrera que nos haga llevar al campeonato a nuestra marca. Y para eso, la primera base, el primer paso que tenemos que hacer es conocernos. Es saber quiénes somos, cuáles son nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras fortalezas, nuestras virtudes, nuestras debilidades también. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué no estamos buscando? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos motiva? Voy a arrancar la plática con una pequeña dinámica que, si han visto el programa Me Cago de Risa, está inspirada en esa plática. Así que, por favor, comenten desde donde sea que nos estén viendo para poder participar en esta dinámica. La dinámica se llama Dame 3. Estaré haciendo algunas preguntas y lo que les voy a solicitar es que me den 3 ejemplos con esa pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta o la primera categoría es 3 propósitos para este año que te plantaste en enero y que seguimos en febrero y estamos desarrollando, o que aún no lo has iniciado, o que ya estamos llegando casi a marzo y todavía no los empezamos. Así que pongan los 3 propósitos que tengan para este nuevo año. Puede ser salud, amor, trabajo, familias, lo que sea que estén buscando. 3 propósitos para este año, los estaremos leyendo ahí desde donde sea que nos estén comentando. Pónganlo, por favor, ahí en redes sociales. Saludos a toda la gente que está siguiéndonos, que está entrando. Por ahí ya veo algunos amigos también que nos están siguiendo desde Facebook. Saludos y gracias por estar aquí. Como les digo, 3 propósitos para este año, ya nos están llegando por aquí. Salud, trabajo y amor. Buenísimo. 3 grandes propósitos que tenemos para este año. Nos mandan también, quiero conseguir trabajo igual, que se acabe la pandemia. Creo que todos queremos que se nos acabe la pandemia. Ok, 3 propósitos para este año. Saludo otra vez. Buenísimo. Básicamente nos enfocamos en salud y trabajo. Que bueno, y ojalá que todos los que no lo tengan por ahí lo podamos conseguir y se pueda lograr y llevar todo y puedan cumplir cada uno de sus propósitos y llevarlos así al siguiente nivel. La siguiente pregunta de este Dame 3 sería: cosas que has dejado de hacer por el que dirán. 3 cosas que has dejado de hacer por el que dirán. Has dejado de estudiar, has dejado de conseguir un trabajo, has dejado de hacer un maratón, has dejado de hacer una tarea por miedo a que dirán, por cosas que te pueden estar diciendo que no hagas. 3 cosas que has dejado de hacer por el que dirán. Igual ahí pónganos los comentarios en las redes sociales y los estaremos leyendo. Aquí ya pusieron dejar de cumplir mis sueños, postergar mis estudios. Ok. No estudié la carrera que quería, que no era cool o no estaba de moda. Ok. Dejar de viajar, nos manda por ahí Andrea. Ok, buenísimo, Andrea. No trabajar en lo que me apasiona por diferentes tipos de presiones. Ok, también nos pasa mucho. Buenísimo. Buenísimo, gracias a todos por participar. Ahora, dame 3 cosas que te han dicho que no eres capaz de hacer. Ya sea que te has dicho tú, que te han dicho tus familiares, tus amigos, tus profesores, tus compañeros. Y que te han dicho que no lo puedes hacer. Te han dicho que no puedes hacer un maratón. Te han dicho que no puedes conseguir el trabajo de tus sueños, que no puedes trabajar en lo que te apasiona, que no puedes ser la mejor versión de ti mismo, que no puedes cumplir tus propósitos. 3 cosas que te han dicho que no eres capaz de hacer. Igual ahí coméntalo en las redes y lo estaremos leyendo. Bueno, aquí nos pone Annette, cantar. Ok. Todos podemos cantar, Annette. Y aquí hay gente que sea que me está escuchando, que ha estado conmigo en algunos proyectos y que nos han dicho esto los maestros.
todas las personas podemos cantar, solo es cuestión de que nos enfoquemos y realmente encontremos cuál es nuestra voz que nos hace cantar, así que todos podemos cantar, Anet, y espero que después de esta plática te animes a cantar, aunque sea un poco más, en donde sea que lo estás haciendo. Por aquí también nos ponen que no puedo hacer feliz a todos. Nos pone por ahí Andrea, ok. Mira, Andrea, esto de no poder hacer feliz a todos es también un dilema. Y es una realidad, y no es porque no puedas. Porque yo creo que es, tú puedes ser feliz a las personas que realmente quieran ser feliz contigo. Porque tu opinión, a lo mejor para ti está bien aprender a cantar, pero a lo mejor para el resto de las personas no está bien. Entonces, no los vas a poder hacer feliz porque nunca vas a poder estar de acuerdo, o todos no van a poder estar de acuerdo con tu ideología. Lo que es importante es que tú tengas tu ideología y que tú hagas feliz a las personas con tus ideales y con tus ideologías y que ellos se adapten a lo que tú estás pensando. Es la manera en la cual puedes ser feliz a todos, porque nunca vamos a poder hacer feliz. Si dices, quiero un viaje, que por qué te quieres viajar, que si no te fuiste de viaje, que por qué no viajaste, que si hiciste esto, que por qué lo hiciste. Siempre va a haber los dos lados de la moneda. Lo importante es que tú estés tranquila con lo que tú estás tomando y decidiendo. Y por último, en esta categoría, dame tres motivos por los que no has hecho alguno de los propósitos que mencionamos hace un instante, o porque te has puesto algún propósito y no lo has dejado de hacer. Puede ser flojera, falta de tiempo, falta de responsabilidades, no lo jerarquicé, no le di prioridad. Cualquier motivo por lo que no hayas hecho alguno de los propósitos, o no estés cumpliendo alguno de tus propósitos, o no estés llevando tu marca al siguiente nivel, pónganlos ahí en cualquiera de las redes que nos estén siguiendo y también los estaremos aquí escuchando y leyendo y compartiendo. Por aquí nos ponen falta de tiempo, ok. Muy común, Andrea, y vamos a ver un poco en esta plática cómo es que podemos organizar nuestros momentos y nuestros tiempos, o jerarquizar y darle prioridad para que realmente lo que nos importe, nuestros propósitos, nuestras misiones, nuestros objetivos, no tengamos este pretexto, no quitemos este pretexto de esta falta de tiempo, o encontremos un pequeño tiempo para poder hacer de todo un poco. Por acá nos pone también por falta de interés, pereza, desinterés, la pandemia. Sí, la pandemia definitivamente es algo que también ha venido a afectar en muchos aspectos, pero que también nos ha dado, yo creo que en ciertas cosas, tiempo para hacer más cosas o para reestructurarnos. Buenísimo. Desinterés otra vez. Buenísimo. Y sí, todo lo que dicen es correcto. Y es justo el cómo empezamos a conocernos. Porque a veces lo más complicado es encontrar nuestro crack, es encontrar nuestra mejor versión, y por eso te rindes. Porque tenemos propósitos, pero no sabemos cómo llevarlos al siguiente nivel. No sabemos cómo hacerlos y cómo llevarlos un nivel más. Y cómo conocernos y cómo decir, es que me falta el tiempo, ¿por qué me faltó el tiempo? Es que no hice esto, porque dirán, es que me han dicho que no soy capaz de cantar, entonces ya voy a dejar de cantar. Y lo importante es entender y conocernos y saber qué es lo que queremos, hacia dónde estamos yendo y qué es lo que buscamos para poner nuestros propósitos y para poder decir, ok, es lo que voy a hacer y esto es lo que no voy a hacer. Porque déjenme decirles algo, y aquí es donde viene el primer JM Moment revelado. Al principio de la plática, para los que no estuvieron bienvenidos, les dije que les voy a dar tres JM Moments, que son tres momentos o secretos para que cada uno de ustedes lleve su marca al siguiente nivel. Y el primero de ellos es este, es Nala. Es todos tenemos un GOAT dentro de nosotros. Como lo diría Nala en el Rey León, el verdadero GOAT se esconde muy dentro de tu ser. Cada uno de ustedes tiene un GOAT, que como también lo dije al principio de la plática, para los que no estuvieron, el GOAT es esa mejor versión, es esa persona interna de nosotros, que ya sea que está lista para explotar, ya sea que está explotando, ya sea que está desarrollando, muy dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que saber que lo tenemos y que podemos seguir hacia adelante y podemos llegar al siguiente nivel. Y ese es nuestro secreto para encontrar lo que queremos, para conocernos, que es el primer paso, es la primera base. Tenemos que entender que tenemos un GOAT que está desarrollando, que quiere salir y explorar y sacar su mejor versión de él todos los días de sus vidas. Porque si nos aprendemos a conocer y entendemos esto y lo encontramos y lo desarrollamos y lo profundizamos, que es parte de lo que hacemos en la GOAT School, te ayudamos a estructurar, a encontrar cuáles son tus pasiones, tus fortalezas, tus virtudes,
por dónde seguir, por dónde no ir, cuál es tu pasión, cómo distribuir tu tiempo de buena manera, cómo lograr tus objetivos, cómo organizarte para que se cumplan, puedes así generar una buena primera impresión. Y la primera impresión es clave en todo buen momento en cuestiones de networking, en cuestiones de encontrar un trabajo, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de hacer entablar relaciones, en cuestiones de conseguir clientes, en cuestiones de conseguir socios. Por eso es la segunda base, la primera base, conocernos, la segunda base, la primera impresión. Y les voy a compartir dos fórmulas que funcionan muy bien para dar una buena primera impresión. Y la primera es la ADN. Todos tenemos un ADN dentro de nosotros. Nuestro ADN está conformado por antes, después y now. ¿Quién eras tú como persona antes? ¿Cuáles son tus propósitos, tus objetivos, tus metas para después? ¿Quién eres hoy? Tiene que ser contundente, claro, y que tengas ese mensaje que puedas impactar a la persona. Y así es como yo aprovecho para presentarme utilizando este ejemplo. Mi es mi pasado, mi historial académico. Soy un licenciado en Administración y Dirección del Deporte, que tengo una maestría en Marketing Deportivo, que llevo ya más de 7 años trabajando con empresas nacionales y transnacionales, transformando cracks y GOATs, y esos son mis objetivos, esas son mis virtudes. Estos 7 años de experiencia encontrando la mejor versión de las empresas, encontrando cómo ayudar a las empresas a que puedan sacar su máximo potencial, a desarrollarse, a que encuentren su identidad de marca o su identidad como persona, su marca empresarial, cómo llevar su marca empresarial al siguiente nivel, cómo hacer que sea un alto impacto, cómo generar estas conexiones y que puedas generar a tus clientes, a tus socios, trabajar, conseguir el trabajo de tus sueños. Son mis cosas de después. Y actualmente me dedico justamente a poder llevar al campeonato a todas las personas y empresas a que cumplan sus objetivos y metas, si es así que lo requieren. Entonces, mi antes es mi... Ahora sí que mi back, mi pasado, mi presente es lo que hago hoy en día en la Goat School, y mi futuro es, o mi después es lo que quiero hacer. Quiero llevar a todas las empresas a que puedan llevar, a todas las personas a que puedan llevar su marca al siguiente nivel, al campeonato, y poder así hacer las cosas. Porque déjenme decirles algo, todo gran jugador, todo superhéroe, tiene detrás un director técnico, un guía, que los han apoyado, y es justamente lo que hacemos en la Goat School, es ayudarte a que podamos encontrar tu mejor versión y puedas llevarla al siguiente nivel. Y con esto, la segunda regla es la regla de los 6-20. Es una regla también creada por mí, al igual que la regla del ADN, que consta de lo siguiente. Tenemos 6 segundos para dar una buena primera impresión. Por eso, Vine, cuando salió esta aplicación de videos, eran videos cortos de 6 segundos. Si te gustaban, seguías viendo el video, y si no, se quitaban y se eliminaban. Por eso ahorita los videos previos de YouTube o los trailers así, te los ponen de un tiempo muy cortito. Si te gustan, te vas a terminar de verlos. Si no, te van a poner skipar. Un momento. Son los 6 segundos que nuestro cerebro está científicamente comprobado. Nuestro cerebro está poniendo atención a algo, algo nuevo que está viendo, algo que lo puede impactar. Y que en 6 segundos yo te tengo que impactar, te tengo que decir lo que quiero que hagas. Quiero que veas mi video, quiero que veas mi currículum. Quiero causarte una impresión, te quiero vender algo, quiero que seamos amigos, quiero que seamos socios. 6 segundos es tu primera pantalla, son los 6 segundos que tenemos que presionar. Si tú logras pasar esa primera fase, esa primera línea, que es la regla 6 segundos, vas a llegar a la regla de los 20 segundos, que es ahora sí, ya vi este pequeño iniciación de tu currículum, de tu inicio de la plática, de tu corto, de tu trabajo, de tu currículum. Ahora sí tengo 20 segundos para impactarte, para llevarte, a darte un poco más de información. Ok, ya me dijiste quién eres, ahora explícame un poco lo que haces, cuáles son tus propósitos. Ya me dejaste intrigado sobre lo que vendes, me meto a tu página web. Ya me dejaste intrigado sobre que quieres hacer una alianza, sobre tu empresa, quiero saber más de tu empresa. Y son los 20 segundos. Y ya si lograste pasar este segundo filtro, el tercer filtro es cuando tienes tu oportunidad de brillar y de hacer tu call to action, como se llama en ventas, tu llamado a la acción, y ahora sí vender. Ahora sí conseguir ese trabajo, tus sueños, esa entrevista, ese momento. Entonces, en 6 segundos, utilizando el ejemplo del currículum, tengo 6 segundos para darles mis datos y cosas importantes de mí, que les diga quién soy. De ahí en 20 segundos, la experiencia personal, tu licenciatura, cosas que quieras decir de ti. Y así sí, el levantar el trofeo es conseguir esa entrevista. Hablando en empresa, 6 segundos. Te doy un titular ejemplar para que de ahí leas el resto de mi nota, para que de ahí te lleve a mi página web y me contrates o me vendas el producto.
en un periódico, el titular, la portada, de ahí vas a ver la segunda página y de ahí vas a leer todo el periódico. 6-20, por eso es tan impactante y tan importante dar una buena primera impresión, porque no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Y si no impactas a una persona desde el inicio, difícilmente vas a poder volver a tener su atención. Y lo que importa, lo que se trata es conectar emocionalmente, impactar a las personas de buena manera. Y con eso vas a poder así cumplir tus objetivos. ¿Por qué? Porque ya vas a tener una idea de, número uno, quién eres. Número dos, cómo causar una buena primera impresión. Tercero, ahora sí, mis objetivos con esa buena primera impresión es conseguir un trabajo, es conseguir un cliente, es conseguir un socio, es conseguir un aliado. Cual sea que sea tu objetivo, lo vas a obtener y vas a tener que ponerte los objetivos. Pues primera base, haciendo un recap, es conocerte. La segunda es la primera impresión. Y la tercera, para llevar a tu marca al siguiente nivel, es ponerse objetivos. Y aquí también les voy a compartir otra de mis fórmulas que también profundizamos más en la Goat School, en los cursos, talleres y asesorías que damos, tanto personalizados como para empresas, como de los distintos cursos que tenemos, que es la fórmula RCP. Porque la medicina, el RCP, es la manera en la cual nos mantenemos vivos, nos mantienen respirando, pero no se trata nada más de sobrevivir, no se trata de mantenerte staying alive, sino se trata de be alive, se trata de ser, de estar vivos. No se trata de estar sobreviviendo, se trata de estar viviendo nuestra vida, viviendo lo que queremos, lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando. Y para eso está esta fórmula, que consiste de tres cosas. RCP, resiliencia, compromiso y pasión. Y una no puede ir sin la otra. No puede haber compromiso sin pasión, no puede haber resiliencia sin compromiso. ¿Por qué? Porque la resiliencia nos dicta que es el poder superar las adversidades, el poder estar ahí sin importar lo que sea que esté sucediendo. Es, no importa que me dijeron que no 20,000 veces, es afrontarlo y seguir adelante a través de entender por qué me dijeron que no o por qué me dijeron que sí, mejorar y trabajar. Tenemos que tener un compromiso ante esa resiliencia, porque si yo a la segunda o tercera me doy por vencido, ya no hubo compromiso por el que dirán, porque me dijeron que no confiaba en mí, porque me dijeron que no y no supe ser resiliente y no supe afrontar la adversidad y no me pude comprometer. Entonces, si no me puedo comprometer, difícilmente va a haber pasión por lo que hago, porque cuando nos comprometemos con algo, sea un proyecto, sea un trabajo, sea la familia, tiene que haber cierta pasión, porque estamos dejando nuestra mejor versión, estamos dejando nuestro tiempo, nuestro compromiso en ese lugar. Entonces, si no tenemos pasión, difícilmente vamos a poner compromiso y más aún, vamos a poder ser resilientes porque nos vamos a dar por vencidos muy rápido. Por eso hay que estar vivos, no se trata de sobrevivir, no se trata de estar, sí, que me digan que no, y sobrevivo, a ver cómo sobrevivo, no, si me dicen que no, okay, cómo lo llevo al que sí, cómo trabajo, cómo lo mejoro, cómo me comprometo a dar una mejor versión en todos los momentos. Y Bethany Hamilton es un ejemplo perfecto de eso. Si no saben de Bethany Hamilton, tiene una película que se llama Soul Surfer o Desafío sobre Olas en español. Aquí les voy a hacer un pequeño spoiler sobre quién es Bethany Hamilton y por qué para mí es el ejemplo perfecto del RCP, de la resiliencia, compromiso y pasión. Bethany Hamilton era una niña que desde chiquita tenía como objetivo, como propósito, ser la mejor surfer en la historia, ganar todos los campeonatos, ser la número uno en el mundo, y se lo propuso desde chiquita, y era resiliente, porque desde un inicio trabajaba, no importaba las adversidades, no importaba que a lo mejor no supiera cómo subirse en la tabla, no importaba que estuviera lloviendo, no importaba cualquier cosa que se le esté poniendo enfrente, ella estaba ahí, fue trabajando y mejorando, y se fue metiendo en los primeros lugares nacionales, internacionales, y llegaron patrocinadores, y se le acercaron, y ya estaba, ahora sí que en el camino, a poder cumplir sus propósitos. Y un día, surfeando, llega un tiburón, y le arranca el brazo por completo. En ese momento, parecía que se acababa la carrera de Bethany Hamilton. Incluso a muchos decían que peligraba su vida, y sí, la verdad es que también peligró su vida, pero más allá de eso, también su carrera estaba en peligro, o lo que ella quería para su carrera, que evidentemente la había dado primero, pero Bethany, en lugar de rendirse y decir, me quedé sin un brazo, ya no puedo surfear, ya no puedo ser lo número uno, fue resiliente,
Y dijo, no importa que me haya quedado sin un brazo, voy a volver a aprender a surfear con un brazo, voy a aprender tácticas para nadar con un brazo, voy a aprender a cómo ser la mejor con un brazo. Y se interpuso a las adversidades y en lugar de que la corriente se la lleve, ella fue remando contra la corriente, fue diciendo, no importa que no tenga un brazo, voy a demostrar al mundo lo que soy capaz. Y de ahí se empezó a comprometer, por eso es el paso número 2, se empezó a comprometer, a entrenar, a aprender más y más, a desarrollarse, a trabajar, qué si necesitaba, qué no estaba. Y esa pasión que la caracterizaba por el surf fue mucho del impulso que lo motivó a seguir adelante. Por eso es tan importante conocerse y saber sus pasiones y saber qué les gusta, porque si tienen una pasión va a ser mucho más fácil poder cumplir las cosas y que puedan ir haciéndolas. Y por eso ponerse objetivos, ponerse goals, e irlos haciendo. Y un paso a la vez, no intenten comerse al mundo, no intenten ser el mejor surfer, el mejor matemático y el mejor mercadólogo, porque no podemos hacer todo. Pero lo que sí podemos hacer, váyanse poniendo objetivos, prioridades, para que sí puedan conseguir, por ejemplo, cantar como dijeron hace rato, para que no venga esta falta del tiempo y cómo distribuir este tiempo en objetivos. Y váyanse poniendo objetivos y priorizando, que sí, que no, y lo que vayan haciendo, vayan analizando sus procesos, que también es importante, porque muchas veces me ha tocado dar asesorías y pláticas en las que me dicen, es que dejé de hacer las cosas porque me dijeron que no. Y les dije, ¿qué tiene de malo que te digan que no? ¿Qué tiene de malo que te hayan rechazado? Dice, no, pues me dijeron que no, y yo rechazaron y ya lo seguí. Número 1, no está siendo resiliente. Número 2, también de las derrotas o de los no se aprende, porque cada no te acerca un paso más a los sí. Por eso cuando somos bebés y damos un paso y nos caemos, nos aplauden, porque estamos más cercanos a dar 2 pasos, y luego 3, y luego 4. También de esos momentos se aprende. Es importante poner objetivos y entenderlos y comprenderlos. Y vayan un partido a la vez, un paso a la vez, como se los he comentado. Y es aquí donde viene el segundo JM Moment, que es Dory. Es justamente lo que les dije con Bethany. No importa que la corriente te esté llevando por un lugar, si tú necesitas ir contra la corriente, sigue nadando. Enfréntate a la adversidad, sé resiliente, ponle compromiso, trabaja, ponle dedicación, esmérate y ve viendo qué te funciona y qué vas necesitando para cumplir o acercarte a cumplir tus objetivos y tus propósitos y vayan contra la corriente. Y si también a veces lo está llevando la corriente, porque también es padre disfrutar un poco la corriente, disfruten de la corriente y sigan nadando también en ese sentido. Pero más importante aún, seguir remando contra la corriente cuando lo necesitemos, contra las adversidades, sacar nuestra mejor versión, sacar nuestro GOAT, eso nos va a llevar al campeonato. Y con esto, es que hace una pregunta y pónganos ahí sus respuestas en el chat, también ahí en las redes sociales, y las estaremos leyendo. Si yo hoy llego contigo y te pregunto, mañana te deposito en tu cuenta $1,000,000. Si mañana vas, abres tu cuenta y tienes $1,000,000, va a hacer lo que tú quieras. O te digo, te voy a dar un penny, pero ese penny te lo voy a estar duplicando todos los días durante 30 días. ¿Qué prefieres? $1,000,000 o estar duplicando tu penny todos los días. Es decir, el día 1 vas a tener 1 centavo, el día 2, 2 centavos y así sucesivamente. Ahí los leo a través de las redes sociales. Aquí aprovecho a mandar saludos en lo que veo los comentarios, que por ahí nos ponen, es un privilegio ser un GOAT. Sí, es un privilegio ser un GOAT, Gamaniel, bienvenido, gracias por estar por acá. Sara, muy bien, que se multiplique, dice Andrea, que se multiplique, supongo que te refieres al penny, prefieres el penny porque se multiplica. Ok. Por aquí también nos están poniendo el penny, $1,000,000. Que se multiplique el penny. Ok. Buenísimo. Gracias a todos los que están participando. Y la realidad es que no hay pregunta correcta o incorrecta en esta pregunta. A lo que quiero llegar es que no importa lo que hagas, es importante esforzarse. Porque si tú te damos $1,000,000 todo el tiempo, ¿por qué yo prefería el penny? Porque si yo llego contigo y te doy $1,000,000, a lo mejor vas a entrar en la zona de confort, vas a decir, ah, ya tengo $1,000,000, ya voy a vivir tranquilo, ya no tengo que seguir trabajando, seguir impulsando, seguir desarrollándome. A eso le va a ser, y a lo mejor lo inviertes y te va muy bien, y ojalá
sea, si el caso que sepas invertirlo, que lo puedas manejar. Pero si tú tienes este penny y lo vas duplicando todos los días, vas a ir viendo el proceso, cómo va mejorando, cómo se van duplicando las cosas y van mejorando constantemente. A lo mejor el día 10 te vas a dar cuenta que llevas $5 y que $5 realmente no es algo que valga la pena a comparación del $1,000 que te habían ofrecido. Pero en eso te das cuenta el día 20 que llevas $5,000 y dices, fue la peor inversión de mi vida, le voy a aceptar $1,000,000. Faltan 10 días y no veo ni para cuándo acercarme al $1,000,000. Y llega el día 27 y te das cuenta que ya tienes más de $600,000. Solo por con matemáticas simples, sabes que al día siguiente ya vas a tener más de $1,000,000, que fue lo que te habían prometido el día 1. Y solo por ser paciente, por trabajar, por duplicar tus esfuerzos todos los días, por entenderlo, y el día 28 en efecto ya tienes más de $1,000,000. Y para el día 30 ya tienes más de $5,000,000. Es decir, tienes 5 veces más de lo que te habían ofrecido el primer día y solo por estar trabajando 1% extra todos los días de tu vida. Y esto es a lo que quiero llegar con este punto. Tú, para ser un GOAT, para llevar a tu marca al siguiente nivel, tienes que dar el 101% de ti todos los días de tu vida. No me des el 99% porque no vas a mejorar absolutamente nada. Y no te estoy pidiendo que me des el 110% ni el 200%. Te estoy pidiendo el 1%, el 101% durante 365 días. Esto te va a hacer que seas 38 veces mejor, de lo que eras hoy. Imagínate ser 38 veces mejor de lo que eras hoy en un año. En un mundo tan competido, tan globalizado, que queremos llevar nuestra marca al siguiente nivel, que queremos ser nuestra mejor versión, ser 38 veces mejor que la competencia, o 15 veces o 20 veces, porque ellos también se están esforzando todos los días, es una ventaja competitiva enorme en todos los sentidos, empresarialmente, personalmente, y también contigo mismo, porque tú en 2 años y medio vas a ser 2 veces mejor de lo que eras hoy en día, y esto te va a hacer querer ser mejor y querer constante. Es uno de los secretos más importantes, el cómo llegar al siguiente nivel es a través de dar nuestra mejor versión todos los días de nuestras vidas. Y con eso quiero que te lleves de cuestionamiento, ¿qué estás haciendo tú para llegar a cumplir tus sueños? Y no nada más decirlos, sino que demostrarlos. Porque no estás nada diciendo, quiero correr un maratón, quiero conseguir el trabajo de mis sueños, quiero ser el mejor mercadólogo, quiero ser el mejor futbolista, quiero ser el mejor del mundo. No se trata de decirlo, se trata de demostrarlo. Y para demostrarlo tenemos que trabajar. Tenemos que ser nuestra mejor versión. Tenemos que, número 1, poner y conocernos. Número 2, causar una buena impresión. Y número 3, ponernos objetivos. Y con esto nuevamente los invito allá a participar en el chat y nos pongan, ¿quién es la persona que más los inspira? Puede ser un familiar, un amigo, ustedes mismos, algún famoso. Ahí pónganos en el chat, desde donde sea que nos estén viendo, en cualquier plataforma, ¿quién es la persona que más los inspira? No empiezan a llegar respuestas. Aquí ya tenemos mi mamá, mis hijos. Mahatma Gandhi, nos pone por ahí Gamaliel, ok. Mi mamá otra vez, mi abuelita, mis hijos. Buenísimo, todas las respuestas son correctas, pero ya Andrea nos pone mi bobe, su abuelita, ok, buenísimo Andrea. Todas estas respuestas también, al igual que son correctas, y es increíble poder inspirarnos y estar inspirados por gente en nuestra familia, por gente que reconozcamos, por gente que nos inspira a seguir adelante. Y de eso se trata ser un líder, de eso se trata ser una persona que nos inspira, de poder seguir sus pasos y entender y ver qué es lo que están aportándonos. Pero a lo que yo quiero llegar aún más importante es que nosotros tenemos que ser la persona que más nos inspira, porque nosotros somos nuestra mejor marca. Y si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Yo te puedo decir a ti que eres el siguiente gran Messi, el siguiente gran Mahatma Gandhi, el siguiente gran mercadólogo, la siguiente gran empresa. Pero si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Está increíble que nos inspiremos en muchas personas, que los tengamos como base, como valor, pero también inspírense en ustedes mismos, porque ustedes son su mejor marca.
Y si ustedes no son su mejor marca y ustedes no creen en ustedes, nadie más lo va a hacer. Yo te puedo decir todo, te puedo enseñar videos de que eres lo que haces todo muy bien, te puedo enseñar que realmente eres increíble en lo que haces, pero si tú no lo crees, nadie más lo va a hacer. Y es así como vamos a conseguir el home run. Es justamente cómo llegamos a home run, a través de número uno, como se los dije, conocernos. Número dos, la buena impresión. Número tres, ponernos objetivos. Y número cuatro, así es confiar en nosotros mismos y creer en nosotros mismos, dejando esta mejor versión de nosotros. Y es justamente a lo que nos dedicamos en la Goat School. Nos dedicamos a que tú encuentres tu mejor versión y tú encuentres cómo sacar este 101% de títulos de tu vida para conseguir un trabajo, para conseguir tus propósitos, para conseguir salud, para conseguir cualquier cosa que estés buscando. Y no nada más tú como persona, si también tienes una empresa y quieres llevar al siguiente nivel, quieres talleres, quieres capacitaciones, quieres habilidades, quieres desarrollar tu marca, quieres tener esta identidad, es lo que nosotros hacemos en la Goat School. A través de masterclasses o pláticas como las de hoy, te hacemos entrevistas para ir conociéndote tu identidad de empresa, tu identidad de persona que estás buscando, que no estás buscando, para ayudarte a encontrar tu mejor versión. Y lo hacemos a través de cursos, a través de un chat 24/7 que tenemos con gente que nos ayuda con networking, con vacantes, con contenido, con todas las cosas que te van ayudando para que tú seas tu mejor versión. Te ayudamos, si así lo necesitas, en tener un currículum con alto impacto que utiliza mucho la regla 620 y la regla ADN. Hacemos un checklist y te damos asesorías personalizadas. Yo les prometí una sorpresa al final de la plática. Y justo la sorpresa es que si ustedes deciden tomar alguno de los cursos que están viendo por acá, algunos de los talleres, algunas de las asesorías, les vamos a incluir todos los beneficios que tenemos como Goat School con nuestros aliados, con nuestras empresas, nuestros casos de éxitos, con nuestros egresados. Y además les vamos a dar una oferta exclusiva de descuento dependiendo del paquete que utilicen, que inicia desde el 30% hasta el 50% de descuento en cualquiera de los paquetes que estén utilizando. Y lo único que tienen que hacer es contactarnos a través de cualquiera de las plataformas que están viendo en pantalla, a través de mi correo que es jorge@goatschool.club, a través de nuestra página web que es goatschool.club, a través de LinkedIn, Facebook o Instagram. También hay en Goat School, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram estamos como Goat School MX. Contáctenos y con eso van a poder ser parte de esta sorpresa que les prometí. Porque déjenme decirles el tercer y último JM Moment, que finalmente también les prometí que si quedan hasta el final de la plática, se los iba a decir. Está en sus manos o están en sus volantes ser el piloto de sus vidas. Así que ustedes deciden. Quieren ser los copilotos de sus vidas y que alguien más les maneje lo que estén haciendo. Les maneje su trabajo, sus pasiones, no estén felices, no estén llevando su marca a lo mejor de lo que están buscando, o están ustedes a hacer lo que les guste, lo que les apasiona, conseguir su mejor versión y llevar su marca al campeonato. Está en ustedes y nosotros a través de la Goat School. Se los ofrecemos, les vuelvo a decir mi contacto, jorge@goatschool, goatschool.club. Hago énfasis en el punto club porque el punto com no los va a llevar a ningún lado. Goatschool.club, pueden ver también todo lo que ofrecemos. Nuestras redes sociales, LinkedIn y Facebook, Goat School. O en Instagram, Goat School MX. Y con todo gusto se pueden contactar con nosotros y les damos todas las asesorías y todo el contenido que ustedes necesiten. También síganos en nuestras redes sociales. Y aprovecho para agradecerle una vez más al Depor por el espacio, por el tiempo brindado de cada una de las personas que estuvo participando y que ha estado aquí presente en la plática, y abro ahora sí que el foro a preguntas y respuestas. Aquí las estaremos leyendo, salvo que me corrijan a través del chat, y no me voy de aquí hasta que cada una de sus dudas queden resueltas. Y muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí presentes. Gracias, Gamalia, por tus aplausos, por tus excelentes charlas. Gracias a ti por estar interactuando. Es un privilegio que seas un GOAT, como tú lo dijiste, es un privilegio que estés aquí y demuestra que eres un GOAT el simple hecho de estar aquí, querer ser tu mejor versión. Realmente los invito a que si tienen alguna duda, algún comentario, nos hagan saber ahí a través de los comentarios en redes y los estaremos leyendo. Y los invito a que nos sigan en redes sociales, Facebook,
Goat School, LinkedIn Goat School, G-O-A-T School como escuela en inglés, y en Instagram como Goat School, arroba Goat School MX. Nos están mencionando que no hay preguntas. Si no hay preguntas, agradecerles por el espacio, por el tiempo. Y ahí está mi contacto. Si en algún momento alguno de ustedes tiene cualquier duda y se quiere poner en contacto, con todo el gusto del mundo, a través de cualquiera de los contactos que ven en sus pantallas, estaremos para atenderlos. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, nuevamente agradecer al Depor por el espacio, a ustedes por escucharnos, que tengan una linda noche y muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos pronto.